Nunca unas vacaciones fueron tan divertidas como las de Carnaval. Nos disfrazamos de lo que queremos y además podemos jugar al aire libre con nuestros amigos. Así lo han hecho los niños de Bueu durante 3 días. Esta actividad en concreto es de Xogos Alternativos, que pertenece al programa do Entroido, que desenvolve a propia concellería. Como vedes, poden xogar ao hockey, temos aí uns paracaídas, ao tenis, temos indiacas, temos aros. Este sería pois o terceiro día de xogos, de actividades que estamos a facer a concellería. O luns fixemos pola tarde o día do tenis, no que estuveron xogando aquí na Praza do Concello alrededor de uns 150 rapaces en campos pequenos de tenis. Onte fixemos o día da bicicleta, que fixeron unha gincana, fixeron unha marcha cicloturista e logo fixemos un circuito tamén aquí na Praza do Concello, e hoxe sería o terceiro día. Hasta ahora estas actividades se celebraban en el pabellón municipal, pero este año había que aprovechar el buen tiempo y las nuevas instalaciones. Pasamos de facer as actividades no pabellón municipal de deportes a traelas aquí, porque, bueno, aquí temos o parque ao lado e a partir das 11, 11 e media da mañán ven moitos rapaces e digamos que é máis fácil captalos e que participen nas actividades. Con actividades como estas están todos contentos. Los padres non teñen que pensar en que hacer con los niños por las mañanas. A mí o tema do deporte gustame moito, e que se incorporen os rapaces, sobre todo en días como estes, días festivos para eles, pois a este tipo de actividades me parece unha iniciativa moi interesante. Que non lle sacas ollo? A quen? Nenos. Sí, porque tengo el mío ahí. Ah, ¿qué tal lo está pasando? Ben, le vamos vindo todos estes días, la verdad que el pasó genial con todos os rapaces, sabe o anta bicicleta, e o tenis, e o se tamén, e peque rechiño, pero le encanta ya estar metido nisto todo. Y los niños dejan de saber el significado de la palabra aburrimiento. ¿Qué estáis haciendo aquí? Juegos. ¿Qué son los papeles? Muchos. ¿Pero tales? El hockey. El hockey, el paracaídas, el aro, el de encestar en los coches aquellos y nada más. O paracaídas, o el hockey y los aros y más eso, ¿cómo se llama? ¿Y qué tal estás pasando? Vean, o paracaídas, los aros y el hockey, los aros. Porque a min gustame os aros, porque sei facer coa man e coa cintura. Estábamos jugando al paracaídas, metiéndose debajo y saludando. Jugar al hockey. ¿Por qué? Porque tengo ganas. Menudo paliza lle demos os outros no hockey, yo. 20-13. ¿Tenemos cansados? No, 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 no. Por ahora no. Yo hasta la 1 estoy aquí, así que... Este era el ambiente que se vivía esta mañana a las puertas del Concello de Bueu. Ya por la tarde, el Carnaval 2012 se cerraba con el tradicional paseillo del pájaro de mal agüero. Sapos e bruxas, a lúa chea, un gato correndo, navallas, percebes, un plato de zorza, crema de oruxa.